de Autocarsa, y Esteban, director de postventa de SEA, de Grupo Huertas, y Jesús Villa, el profesor que ha hecho posible también todas las gestiones para que hoy podamos haber recibido pues, este regalo, que bueno, por decir, pues hace poco estábamos celebrando el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, que nos regalábamos cosas, y parece que alguien nos quiere mucho, porque hoy al abrir las puertas pues, nos hemos encontrado este regalo, que esto sí es un regalo, es un SEA León, nuevecito, recién salido de la fábrica. Aquí el agradecimiento a la empresa de Martorell, a la fábrica de SEA en Martorell, y por supuesto, pues, algo que hoy nos acompaña de Pedro y Esteban, que han hecho también posible toda la logística y toda, todo lo posible para que ese coche hoy esté aquí. Y también un motor 2000 de 140 caballos que también han donado al centro. Jesús, como digo, pues profesor del Departamento de la Familia Personal de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Bueno, pues agradecer también pues, realmente la persona que ha hecho posible todas las gestiones con SEA y con la fábrica de Martorell. Al fin, pues este coche, que a vez de verlo tan bonito, casi nos da para ponerlo como coche oficial del equipo directivo, pasearnos con él, porque pero no, realmente se va a utilizar para que los alumnos puedan hacer las prácticas. Tenemos dentro de la Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, se imparten tres ciclos formativos, el de electromecánica de vehículos automóviles, que se imparte por la mañana, electromecánica de maquinaria, que se imparte por la tarde, y también tenemos la formación profesional básica de mantenimiento de vehículos. Y bueno, pues este coche le va a aportar a los alumnos poder practicar in situ, no solamente a nivel teórico, pues todos los sistemas, todos los avances tecnológicos, que los sistemas de ayuda a la conducción, de ayuda al frenado de emergencia, anticolisión, los nuevos sistemas anticontaminantes, en fin, pues todo verlo in situ en el coche. También lo ven los alumnos porque al final de los cursos de formativos, pues los alumnos realizan 400 horas de práctica en la empresa, pero bueno, pues ya es un adelanto de que lo puedan ver in situ, como digo, en el coche. Al final, pues la dotación también, porque a veces, bueno, ¿de cuánto? Estamos hablando de casi pues, 25.000 euros. Es una dotación muy importante para el centro. Y no tendré palabras de agradecimiento para los representantes de Grupo Huerta, Esteban, también de Pedro, que también pues, tiene lazos, muchos lazos con el centro. Su hermano fue director del centro, Amancio, y bueno, y por supuesto pues la fábrica de Martorell. Le paso la palabra también a... Hemos tenido unos vínculos estrechos con el centro. De siempre hemos estado dispuestos a colaborar en cualquier índole. En la práctica de los alumnos en la empresa, por supuesto, y en este caso pues bueno, se nos ha presentado la oportunidad de colaborar para que SEA hiciera esta donación, y bueno, en la medida de lo posible pues hemos hecho todas nuestras gestiones junto con el grupo como apoyo, como es lógico, porque ellos al fin y al cabo son la concesión oficial en Murcia, y bueno, y simplemente pues eso, ratificar que bueno, que estamos con la labor, que en la medida que siempre nos necesiten, pues nos van a tener. Bueno, se ve muy contento. Nuestro departamento a solicitar, siempre hacemos una campaña todos los años de petición de material a todas las empresas más importantes de España. Y entonces tuvimos la sorpresa, eso empezó hace más de un año, tuvimos la sorpresa que del grupo Autocarsa nos comunicaron que de SEA de Martorell sí nos habían concedido un vehículo, incluso un motor, dentro de las cartas de petición de material que habíamos hecho. Pero eso ocurrió pues, a principios del año pasado. Y ya pensábamos que ya no decían nada, hubieron unos recortes presupuestarios ahí en SEA, decíamos ya está, ya no viene el coche. Pero sí, siguió el grupo Huerta, siguió Autocarsa, yo dejé de insistir, pero ellos sí siguieron y al final consiguieron que la donación siguiera para adelante. Y hoy, pues más de un año después de haber empezado toda esta gestión, recibimos aquí, ya ven la alegría de los alumnos y están deseando que entre al taller y empezarle a verle las tripas, ¿no? Que es lo que decimos nosotros los mecánicos, a ver realmente el coche qué es lo que tiene por debajo, qué es lo que tiene por dentro. Y es una satisfacción muy grande para el departamento. Seguimos trabajando, seguiremos pidiendo material todos los años, seguiremos insistiendo y a veces pues
suelen contestar satisfactoriamente. Coincide que el grupo SEA de Martorell es la segunda vez en 10 años que nos conceden un vehículo. La vez anterior fue en el 2005, creo que fue, hace 11 años, que nos donaron igualmente un SEA Ibiza nuevecito de cadena, que todavía lo siguen utilizando los alumnos para hacer diagnosis, pero bueno, este va a sustituir el otro. Claro, desde SEA, desde Grupo Huerta, desde Ginés Huertas como concesionario exclusivo de SEA en la región de Murcia, en colaboración con Automoción Caravaca, representada por Pedro, para nosotros realmente es una satisfacción poder cooperar con vosotros y que todo este grupo de gente que dentro de muy pocos años estarán en nuestras plantillas ayudándonos a representar la marca y a satisfacer a los clientes, que realmente es de lo que se trata. Muchas gracias. A vosotros.